Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos en el reino, me voy a poner el micrófono delante, en el reino de los demonios. Intentamos hacer una misión y la perdimos en la última ocasión. Y hoy vamos a intentar rescatar esa misión. Vamos a intentar en el reino de los demonios seguir con las misiones pues que teníamos de mira y demás. Para ello, no vamos a parar el vídeo, pero os comento que por las noches estamos en el canal de Twitch dándole mucha caña, caña absoluta. Por tanto, si queréis estar ahí, si queréis estar un ratito conmigo, pues podéis estar a través del canal de Twitch, que sería todo realmente brutal. Y nada, chicos, vamos a ver si tengo alguna habilidad nueva para comprar o algo. Nada, vale. Voy a ver qué habilidades me puedo poner para el tema de este personaje, ¿vale? Porque la verdad es que es bastante complicado. Y Soul Punisher. Super Black Kamehameha. Es que esto creo que está bien. Super Saiyan God Super Saiyan. Bueno, el Super Saiyan. Es que claro, podría mirar el Saiyan del futuro. A ver si me va bien. Pero yo creo que no me irá bien. Tengo el primer Super Saiyan. Vamos a ir con el Super Saiyan del futuro. Y vamos a ver. Vale, es que no tengo atributos para ponerme. Vale, vamos a ir así. Vamos a intentar ir así al reino de los demonios. Vamos a intentar hacer la misión. Es complicada, ya digo que la misión en sí es complicada, ya lo visteis el otro día, no se pudo completar, pero si le dais un buen apoyo, si le dais un buen like al vídeo, creo que se podrá completar. Quiero decir que estamos muy, muy pendientes del Pokémon, estamos jugando a full al Pokémon, ya sabéis. Voy a hacer una captura de esto. Estamos a full al Pokémon y la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien jugando al Pokémon. Estoy súper encantado, pero necesito toda vuestra ayuda en el canal de Twitch. Y aquí se van resubiendo los gameplays en YouTube. Ya lo sabéis que se van resubiendo y que realmente, pues bueno, pues son gameplays que son increíbles, son brutales. The Spar with the Bio Android. Vale. Vale. Si me quita la resistencia. Joder, es que es fuerte el tío. Vale. Fuera. Fuera. La putada de todo esto es cuando se transforma. Lo malo de todo esto es la transformación que tiene. Pero vale, vamos a intentar completarla. Es que se me pone chunga la cosa, Es que mete unas hostias como panes el tío. Que va, es imposible. Es imposible cargar hasta este hombre. No, me ha matado. Es imposible cargárselo. Vamos a cambiar de habilidad. Es imposible cargárselo. Imposible. Vale, tengo que trazar otra estrategia. Tengo que trazar otra estrategia.
Para ello nos vamos a ir a las habilidades. Vamos a tirar ira divina purificación. Voy a volver a utilizar. Es que, claro, es que no tengo nada para no tengo nada para rebatirle los golpes, las habilidades que me mete, no tengo nada. Probablemente sea la misión más difícil a la que me haya enfrentado yo en Dragon Ball, ¿eh? Probablemente sea la misión más difícil, pero bueno, vamos a intentar completarla. Vamos a intentar pasarla sin ningún tipo de problema. Y si no se puede en este vídeo, creedme que se podrá. Creedme que se podrá. Pero necesito toda vuestra... Fuera. Vale. Vale, ya le he pillado un poquito. Vale, la primera fase la tengo ya. Habría que romperle la resistencia o algo. Habría que romperle la resistencia o algo, realmente. Para poder continuar y poder reventarlo. Pero creo que nos enfrentamos ante la misión más... ante la misión más difícil del mundo. Vale, yo no quiero saber ni cómo serán las demás. Fuera. Vale. Vale, no le hacemos nada. Sigue ahí. Creo que... vamos a aprovechar el bug. Vamos a aprovechar el bug, gente. Aprovechemos el bug. Aprovechemos el bug. Vale, creo que lo he intentado aprovechar demasiado el bug. Creo que lo he intentado aprovechar demasiado el bug. Creo que el bug lo he intentado aprovechar demasiado, gente, y le hemos liado un poco, ¿eh? Creo que lo hemos liado un poco. Y he intentado aprovechar el bug. Vale, vamos allá. Ojo que se podría completar. Ojo que se podría completar. Madre mía, me llaman a móvil y todo. Me llaman al móvil. Al móvil y todo. Ojo que podemos completar la misión en directo. Vale, chicos, os tengo que dejaros porque estoy grabando. Vale, gente. Esta parte del vídeo se me ha perdido. Bueno, no es que se me haya perdido, es que muteé el vídeo y al terminar de grabarlo seguía grabándose, pero en mute. Os voy a poner unas varias partes. Al final, mira, se vuelve a transformar y me vuelve a reventar. O sea, es decir, me vuelve a reventar. La verdad es que el cabreo que me cojo es realmente monumental, realmente increíble. Pero os propongo una cosa. Si este vídeo llega a los suficientes likes, lo que vamos a hacer con este engendro del diablo es intentar buscar una transformación, algo que me acredite, que pueda ganarle, que pueda derrotarle. Y volveremos a intentarlo en un tercer vídeo, en un tercer y último vídeo de Mira, porque si no me voy a tirar ya por la ventana, porque no sé qué hacer con este personaje. Así que disculpad las molestias, es súper mega fuerte. O sea, no he visto un personaje tan fuerte en Dragon Ball
Pues bueno, pues el Xenoverse 2. Pero bueno, tranquilos, porque lo vamos a intentar reventar. Yo creo que lo vamos a reventar, yo creo que lo vamos a conseguir al fin y al cabo. Y así, pues bueno, pues veis que no todos los personajes, ni todas las misiones, ni todos los juegos son igual de fáciles. Me gustaría deciros que tenéis el canal de YouTube en la descripción, ¿vale? El canal de Twitch, me podéis seguir, darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y que hacemos directo, sobre todo de Pokémon y eso en Twitch, podéis seguirme, ¿vale? Gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao!